Alegres Páginas Mexicanas con el maestro Arturo Rocha, el filósofo de la radio. Maestro, bienvenido, buen día. Ah, Mariano, qué gusto estar aquí. Me sentí muy mal porque... ¿Por qué? Ayer quedó usted muy zarandeado después de terminar en una de sus muchas alegres páginas y el día de hoy... Todo moreteado quedé. He decidido que el trato sea digno, sea distinto, sea honroso para alguien como usted. Diferencial. Totalmente de acuerdo. Ayer tuve que firmar un contrato. ¿Mi renuncia? No, al contrario, no. Su aumento. Ah, bueno, muchas gracias. De graduación para los lentes. Ah, pero de graduación, sí, porque yo la necesito, ¿verdad? Me duele la cabeza. El caso es que estaba yo con la chica esta firmando y me dice, permítame, le voy a traer otro machote. Y que se va. ¿Y usted imaginó que le iban a traer ahí? No, yo ni me imaginé ni más. Yo me salí corriendo. Ya no firmé nada. ¿Por qué? No, me dije, voy a salir aquí con el Calimán de la radio. ¿Para qué quiere? Qué barbaridad, Mariano. Sí, si lo hubiera dejado usted espantado. ¿Pero qué es eso de que dice? Necesito que me firme tres machotes. Le voy a traer otro machote. Oye, Mariano. No olvide llevarse su machote a casa. Ahí ya me llevo el machote. No se vale, maestro. No, Mariano. No se vale. Pero no... ¡Ay, caramba! ¿No que me vas a tratar diferencialmente? Es que me enloqué. Mi querido Mariano, no viene de allí. No te van a traer ningún machotote así. No es una cuestión de género o de sexo. No, Mariano. Machote viene del náhuatl. Para variar, es una de las muchas palabras que del náhuatl hemos incorporado en nuestra habla cotidiana. Maestro, me está usted rompiendo el corazón. No, Mariano, al contrario, siéntete orgulloso. Y queridos amigos que nos escuchan, sentámonos maestro, orgullosos. No me diga que nuestros ancestros... Mariano, maestro, cuidado con lo que va a decir, ¿eh? No, pero lo digo muy bien. Mire, no es ese el macho, no estamos hablando de un macho. Machillotl en náhuatl quiere decir señal, marca. Pero sobre todo, Mariano, quiere decir ejemplo, modelo. Machillotl es el modelo. De modo que cuando alguien dice que te va a traer un machote, te va a traer un modelo o un ejemplo que ya está prellenado. Es el modelo que se debe seguir. A seguir, a copiar. Sí. No, Richie. Come on, no. O sea, quita esa música. No, es que me está diciendo que por qué no hacemos la nueva campaña de El Machote de la radio. ¿Y ese quién sería? ¿Usted? Hijo, no. La pregunta. ¡No! ¡No! Mariano, dice favor. Que el modelo a seguir. Bueno, eso sí. Pero... Tú dijiste que me ibas a tratar con deferencia no, y me estás zarandeando. Nomás de verlo dan ganas, maestro. No. Mariano, vas a hacer que se me consuman las pocas neuronas que me quedan después. Pero es que está borracho. Pues cómo no, con esas descargas eléctricas que me estás administrando. No, Mariano, entonces, amigos, machote viene del náhuatl, machillotl, o sea, ejemplo, modelo. Cuando alguien no sabe bien a bien cómo hacer un contrato, una carta, etcétera, bueno, va a la papelería y compra, nunca mejor dicho, que en esa ocasión un machote. También o sea, en un modelo. En recuerdo que en las sucursales bancarias tenían también un machote de una forma bancaria o cómo se llaman las hojitas que tú tienes que llenar. Ya hay una prellenada como ejemplo o en el aeropuerto. Exactamente. Aplica lo mismo. Esa es justamente la idea. Es un ejemplo, una norma para que tú no tengas que empezar de cero. Simplemente copias el modelo, copias el machote, copias el machillotl. Bueno, ya lo escucharon, del náhuatl, puñatl, la palabra, ¿qué? Oye, Mariano, ¿no entendí, has o qué? Oído hablar de que el que... ¡Maestro! ¡No, por favor, deje! ¡No, bueno, ok! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Oiga, pero... ¿Y no era machotl? ¿Era? Machillotl. Machillotl. Así es. Muy afrancesado su náhuatl. Bueno, si hablamos machillotl, le procede del náhuatl, que es la lengua de la mexicanidad. ¿Le arroche de la radio? ¿Qué programa de radio se puede dar el lujo de tener a su propio filósofo?